Desde la Asociación Civil Centro Labor, la ciudad más alta de América Latina, ubicada a 4.338 metros sobre el nivel del mar, enviamos un gran saludo a Desarrollo y Paz allá en Montreal, Canadá, en el marco de la Cumbre Internacional de la Biodiversidad, la COP15. También saludamos a cada uno de los representantes de los países participantes, incluso de nuestro país, Perú. En Pasco, a pesar de tener zonas muy afectadas por la actividad minera como Cerro de Pasco, existen variados ecosistemas con una importante biodiversidad, como es el caso de las lagunas Acucocha y Punrún. Estas lagunas y su biodiversidad contribuyen valiosamente a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. También contamos con bosques altoandinos, como es el caso del bosque de quinoales, con una extensa biodiversidad. Este bosque también cumple una valiosa función frente a la regulación del clima, porque es un gran reservorio de carbono. De la protección de los bosques amazónicos, que está muy bien, pero no se toma en cuenta la importancia de conservar los bosques altoandinos. Lamentablemente, estos ecosistemas y la biodiversidad que albergan actualmente se encuentran amenazadas por la actividad minera y otras actividades humanas. Frente a ello, nuestro gobierno no toma medidas efectivas para su conservación. Desde el Centro Labor, pedimos a la Cumbre Internacional de Biodiversidad, a la COP15, acuerdos vinculantes que obliguen a los estados a tomar medidas serias para proteger la biodiversidad. El futuro del planeta depende de las decisiones que tomarán los delegados de la COP15. Esperamos que realmente apunte a proteger la flora y la fauna tan importantes para la continuidad de la vida.